estamos alegando es que se presenta un caso en el kinder donde hay un maestro aviador. Hay ciertos documentos que avalan. Se llevaron al maestro de educación física que teníamos sin previo aviso ni nada, nada más le dieron un cargo extra. Después nos avisa que ya no había maestro de educación física hasta la fecha. Muchos de los niños, había un proyecto con el maestro de educación física, se quedó inconcluso y muchos de los niños se quedaron inconformes, todos se quedaron a medias. Y ahorita lo que pasa es que estamos alegando eso de ese recurso. El recurso no nos lo van a mandar porque supuestamente hay una maestra. Esa maestra, aquí está, ahí están, hay papeles, está, pero no, nadie la conoce, ni siquiera. Sí. Ana Karen. Ana Karen, ahorita te digo aquí el nombre de la persona. El nombre de la maestra. La maestra supuestamente se llama Ana Karen Muñoz Salazar. Nadie la conoce, ninguno de los papás la conoce, no ha trabajado. La nómina apareció desde hace, me parece que 2 años. Y no, nomás no se aparece el recurso. Y hasta que nos están dando vueltas y vueltas y nos dicen que por eso no nos van a mandar el recurso por este medio. ¿Este bloqueo va a permanecer hasta qué momento? Hasta que una de las autoridades venga y se presente y nos den una respuesta. Donde nos aparece esta maestra, incluso nosotros no nos dijeron que iba a estar en nuestra nómina del jardín de niños, hasta que pues, se descubre, ¿verdad? La tuvieron 2 años así, yo fui a hablar junto con la maestra, con el director de educación física, en ese entonces el maestro Andrés Ballesteros, y quedó de resolver, nunca nos resolvió, hasta que yo hablé con la licenciada Tiburcio, ella pues nos explicaba que si teníamos maestro que aparecía en nómina, nunca nos iba a llegar un maestro a dar la clase. Entonces ella nos solucionó y nos mandó al maestro. Esta situación se la explicamos al maestro Javier. Tengo un oficio donde me recibió con copias de nóminas, con copias de comprobante de pago de esa maestra. Y entonces a mí me apena que diga que yo no recibo a la maestra. Es una maestra que está protegida por el equipo político de la CENTE. Entonces lo que queremos es un maestro que venga libremente, porque incluso una de las autoridades de educación física nos dijo que si queríamos condicionaban a esa maestra, levantaban un oficio donde le dirían que viniera a trabajar, que no faltara. Entonces yo digo, pues cómo, ¿verdad? Si a nosotros no necesitamos que nos den un acta, nos condicionen para hacer nuestro trabajo. Entonces no se trata de un capricho, no se trata de no quererla. Yo a la maestra no la conozco. Entonces simplemente al leer su historia, que es una maestra que se le pidió que viniera a dar las clases y no vino, pues me habla de su ética profesional, ¿verdad? Y miren que seguimos con el problema gracias a ella y hasta dónde ha llegado. Entonces yo me pregunto, ¿de veras somos nosotros los que estamos ocasionando el problema o es la misma dirección que no quiere ceder? Sí, porque incluso el maestro Daniel Celis a mí me dijo que si pues nos cambiaban a la maestra, quedaba un antecedente, ¿verdad? Para que después cualquier otra escuela no quisiera el maestro y no lo aceptara, pero aquí no se informa que esta maestra 2 años nos perjudicó siendo un aviador en nuestro país. Voy a aclarar, maestra, aclararle de que no es un capricho y que no nada más tú la rechazaste, los padres de familia no la quieren. Es más, ahí está la prueba con los carteles que están poniendo ellos ahí, ¿sí? Porque ellos aclaran de que la maestra Charito, la directora, no la quiso, y no es así, que digan la verdad, los padres de familia ni las maestras quieren eso.